Saludo de nuevo desde el Juan Sepúlveda. Va a arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la segunda jornada. El grupo de descenso de la primera andaluza de balonmano. Encuentro que mide al espectáculo doble A balonmano Pozo Blanco y al balonmano Lauro de Lora del Río. Al descanso gana el espectáculo doble A 18-14 a este equipo sevillano. En la fase regular, en el grupo B, quedó penúltimo clasificado con 6 puntos, los mismos que el balonmano Utrera. Próximo rival del equipo pozalbense, el domingo en la matinal. Arrancado ya esta segunda mitad, mantiene la defensa 5-1 con Andrés Escribano en el avanzado. El equipo de Pepe Eduardo Córdoba, que tan bueno el resultado le dio en el primer acto, y juega la primera jugada de ataque errada el equipo visitante. El contraataque dentro. Gol de Jorge López. Gol de Jorge López. El primero del extremo pozalbense. Y primero también de esta segunda mitad en contraataque, de un total de 4 que ha culminado con acierto el equipo pozalbense. 19-14, de nuevo 5 arriba, es la máxima renta que ha tenido el equipo el local en lo que llevamos de partido. Hasta a punto de ganar ese balón de nuevo en defensa Luis Enrique. Ahí golpe franco, balón a la discontinua. Ahí está ya moviendo la bola el equipo de Lora del Río, donde también hay un equipo de fútbol que juega también en la primera andaluza, y donde ya jugó el Club Deportivo Pozo Blanco, con derrota por cierto en la primera vuelta del campeonato. Creo que es, no sé si es el último partido de liga. Ojo, lanzamiento al lateral de la red. Ha vuelto en el 7 de inicio en esta segunda mitad el portero Víctor González. Y ahora hay gol de Juan de Castro. Primer gol de Juan de Castro. Como culminó esa acción de ataque del equipo pozalbense. 20-14, 6 arriba en el Luminoso. Ahora sí, máxima renta favorable al equipo de Pepe Eduardo Córdoba, que no ha encajado ni un gol en estos primeros compases de esta segunda mitad. Ataca de nuevo el equipo de Lora. Quería meter el balón ahí en la posición de pivote. Y golpe franco, balón a la discontinua. Sigue atacando el equipo amarillo. Balón al pivote y dentro. Ahí es donde puede hacer daño. Gol de David Martín. 20-15. Y ahora ha sacado mal. Perdido la posición de la bola el equipo pozalbense. Mientras hemos recuperado ahí esa acción de ataque del el cuadro el sevillano, que ha culminado en gol David Martín, máximo artillero de su equipo, con 4 goles, los mismos que Eloy García. Si bien el 21 del equipo de Lora anotó uno desde los 7 metros. Caro va a poner el balón en juego y va a haber cambio en el equipo pozalbense. Momentáneamente parece que está sangrando, ¿no? Luis Enrique, que tiene que sentarse, y entra Francisco José García. Se reanuda el partido, este segundo acto. 20-15, gana el espectáculo doble A balonmano Pozo Blanco al balonmano Lauro. Recuerden, segunda jornada del grupo de descenso, un grupo de descenso que solo tiene 6 jornadas. Balón a la madera precisamente de Eloy García. Después hubo golpe franco. Ya está de nuevo jugando el ataque
El equipo sevillano con problemas ahí para superar la defensa del equipo pozolvense. Y de nuevo golpe franco, balón a la discontinua a los 9 metros. Atención, amenaza de pasivo. Tendrá que buscar rápidamente un lanzamiento. No vale, estaba pisando. Bola para el equipo pozolvense. Víctor González, que amenazó con sacar rápidamente, montar ese contraataque. Al final no fue así. Ataque posicional del equipo pozolvense. Mantiene la defensa 5-1. No lo ha movido en todo el partido el equipo de Lora del Río. Juega Juan de Castro, que es una de las grandes noticias en el equipo pozolvense para esta fase de la liga de descenso, que puede ya jugar en ataque. Prácticamente se ha perdido toda la liga, ¿no? Jugado algunos minutos, pero solo en defensa, por esos problemas que tiene en el hombro. Juega Paquito Quiroz, balón al pivote para José Luis Cabrera. No recepcionó el pivote pozolvense y no va a culminar el contraataque el equipo sevillano. No se atrevió a completar el ataque, el contraataque, mejor dicho, y ahora lo hace en ataque posicional. Ahí está el balonmano Lauro, a punto de perder la bola. Efectivamente la pierde porque había salido. Juega el equipo pozolvense. Lo hace Juan de Castro. Metía el balón al extremo. Ahí no recepcionó de primera Jorge López, con lo que no ensayó el disparo. Y ahora Andrés Escribano está también jugando la posición de extremo. Como central lo hace en el equipo pozolvense Francisco José García, con el dorsal número 3. Moviendo precisamente esa primera línea. Ahora al extremo para Andrés Escribano. La finta de Escribano, se viene para el centro y para adentro. Gol de Escribano. Es el sexto y el 21º de equipo. Vuelven los 6 goles de renta favorable al equipo pozolvense, con ese gol de Andrés Escribano. 6 son los goles de ventaja también que tiene el equipo pozolvense. Andrés Escribano, que ha anotado 3 goles en lanzamiento de los 7 metros, de los 6 que ha anotado. Y cumplimos el primer parcial de esta segunda parte con ese marcador 21-15. El partido está perfectamente controlado por el equipo pozolvense. Esta temporada el Club Balonmano Pozo Blanco ha tenido, y digo, hablo en pasado porque ya ha terminado la liga en 2 categorías, ha tenido un equipo B, también senior, hay un equipo alevín, un infantil, un cadete, un infantil femenino. La verdad es que se han recuperado, no recuerdo desde cuántos años hace que no había tantos equipos de base del el balonmano pozolvense. Atención, que hay amenaza de pasivo. Tendrán que buscar rápidamente un lanzamiento el equipo de Lora. Y se la jugó Eloy García. Buen bloqueo. Bola para el equipo pozolvense. 6 minutos de esta segunda mitad. Fly, fly, fly. Nada. No llegó a buen puerto ese fly. Y ahora el contraataque errado por el equipo pozolvense en ese balón largo. Pero vuelven a fallar también el equipo del balonmano Lauro. Así que bola para el equipo pozolvense. Entra ya Luis Enrique Moreno a cancha, ahí en la posición de central, la primera línea ahora del equipo pozolvense, con Luis Enrique Moreno, Paquito Quiroz y Juan de Castro. Ojo, doble pivote, no llegó ese balón. Juan de Castro pierde la posición de la bola del equipo pozolvense. Juega ahora en ataque, sube la bola, en que no tienen prisa el equipo sevillano. Hablábamos en la primera parte que esta segunda fase, la verdad es que todavía no se sabe realmente los equipos que van a descender definitivamente, porque claro, dependerá de los ascensos de otros grupos, de equipos que renuncien. Incluso en este grupo de descenso podrían ascender a algún equipo, ¿eh?, de estos que estén en este grupo de descenso. Porque, insisto, ya saben cómo funciona esto del balonmano, ¿no? Atención, balón al pivote dentro. Marcó José Luis Cabrera, que es el tercero en su cuenta particular. Primero de esta
Segunda mitad, 22-15. Máxima renta favorable al equipo pozalbense en este minuto 9 de juego del segundo acto. 7 arriba, 22-15. Bueno, pues no parece que veamos reacción alguna por parte del equipo del balonmano Lauro, que creo que asume que enfrente tiene un equipo que hoy por hoy es superior. Aparte, el equipo de Lora del Río ha venido bastante mermado de efectivos, con pocas rotaciones, y eso se nota. Ahora sí, desde el extremo ha anotado Caro, el tercero en su cuenta particular, 22-16. Ya está atacando el equipo pozalbense, otra vez posición de doble pivote, donde se había metido Jorge López, que no perdona, y adentro. No le llegaban goles al extremo, pues me voy al centro. Segundo gol de Jorge López, 23-16. Ahí en la posición de pivote, doble pivote, donde se había colocado uno de los extremos del equipo pozalbense, que en realidad no es extremo, es primera línea, pero hay bastante versatilidad en muchos jugadores pozalbense, o bien sea por la necesidad, que juegan en distintas posiciones. Ahora hay gol de Pedro García, segundo gol de Pedro García, 23-17. Minuto 10 de juego de esta segunda parte. Canal 54 en la televisión municipal de Pozoblanco le lleva. También la Liga de Fútbol Sala en este grupo de descenso, cuando de nuevo hay gol de José Luis Cabrera, que es el cuarto. 24-17. Otra vez vuelven los 7 goles de renta favorable al equipo pozalbense. Ahí en la posición de pivote, la verdad es que está habiendo mucho acierto en esas jugadas de ataque. El equipo pozalbense, que se resuelven o bien en gol o en 7 metros. Ahora vuelve a anotar Pedro García, el tercero en su cuenta particular, 24-18. Ahí se ha ido claramente de los defensores pozalbense, que tampoco es que se hayan, digamos, esforzado mucho. Hablábamos anteriormente de la primera línea del equipo pozalbense. Los extremos están 7 metros, ¿no? No, estaba pisando. En los extremos está, como decía, Andrés Escribano y Jorge López. En el pivote en ataque entra José Luis Cabrera, y en la portería está Víctor González, que detiene esa bola, contraataque y dentro. Gol de Jorge López en contraataque, segundo contraataque acertado de esta segunda mitad por parte del equipo pozolvense, 25-19. Con ese gol de Jorge López, es el tercero en su cuenta particular, los tres lo ha anotado en este segundo acto. Vuelve a hacer el cambio de defensa-ataque el equipo pozolvense, solo en la posición de pivote. José Luis Cabrera juega en ataque, en defensa. Ahora lo está haciendo Juan de Castro. Larga esa bola para otro contraataque y otro gol de Jorge López, que es el cuarto. 26-19. Bueno, la verdad es que está haciendo muchísimo daño el equipo pozolense al contraataque. Lleva ya 3 goles anotados en este segundo acto. Y bueno, creo que poco a poco le está pasando también factura la falta de recambios, la cortedad del banquillo, el poco fondo de armario del equipo de Lora del Río. La acción invalidada esta de ataque de Caro, y otro balón largo para el contraataque, y vaya rosca. Golazo de Escribano, gol del espectáculo AA. Andrés Escribano, merece la pena ver la rosquita. Qué calidad tiene este jugador. Convierte el gol 27 para el equipo pozalbense. Y el séptimo en su cuenta particular.
27-19. Y así definitivamente el equipo pozalbense acaricia su segunda victoria. Se está mostrando muy superior a los otros dos equipos. Queda por ver un tercero que componen a los que se va a medir en esta segunda fase. Y vemos ahí a otro de los porteros del equipo pozalbense, a Eric Manel Sierra, que va a tener también sus minutos en el partido de hoy. Juega Eloy García, su lanzamiento al lateral de la red. Está teniendo poca participación en esta segunda parte Eloy García, que anotó 4 goles en el primer acto, uno de ellos lanzamiento de 7 metros. Y el que llevaba en la manija del partido. Y nuevo gol de Andrés Escribano. 28-19. 9 arriba. El equipo pozolvense, que ya está así jugando a placer. Cuando hemos visto repetido ese gol de Andrés Escribano, prácticamente en el ecuador de esta segunda parte, ha solicitado tiempo muerto el técnico del equipo visitante, que ve cómo se le escapa por momentos el partido. Nada que objetar. Está siendo muy superior el equipo pozalbense al balonmano Lauro en la tarde de hoy. Bueno, pues ahí dando también las oportunas instrucciones el técnico del equipo pozalbense, Pepe Eduardo Córdoba, que está viviendo mucho más tranquilo esta segunda parte, donde su equipo está siendo muy superior al balonmano Lauro. Y vemos ahí a Pedro Ceballos hablando con Pepe Córdoba. Supongo que también pidiéndole minutos, aunque el que está preparado para entrar es 2-21, Eric Manel Serra. Por Víctor González. Bueno, va a poner el balón en juego ya el equipo de Loro del Río. Vamos a afrontar ya pues el último cuarto de hora de este choque, con ya prácticamente todo decidido en favor del equipo pozalbense. Parece que va a continuar con las rotaciones Pepe Córdoba, y entiendo que es buen momento de darle minutos a los que menos han gozado durante la liga en un partido que lo tiene controlado el equipo pozalbense, y que, visto lo visto, es netamente superior al el cuadro sevillano del balonmano Lauro. Balón ahí a los 6 metros, ahí golpe franco. Balón a la discontinua. Ahí está moviendo ya Eloy. Ahora Manuel Sánchez en la posición de central. Eloy, que mete balón al extremo. Ahí no recepcionó de primera Caro, por eso no lanzó. Y vuelta a empezar en este ataque posicional. Le van a levantar la mano con la amenaza de pasivo. Al final gana la bola el equipo pozalbense. No funcionó ese ataque. Y el contraataque del cuadro local lo culmina a la perfección Javi Abas, con el gol 29-18, 11 arriba el equipo pozalbense. Nuevo gol en contraataque. Son ya 4 los anotados en este segundo acto por el equipo pozalbense. Ya está moviendo la bola el balonmano Lauro. Otra vez balón al extremo. Esta vez con ese lanzamiento ahí rectificado, se le marchó fuera. Buscó el segundo palo Caro, pero se le fue fuera. Y ya sí se va a producir el cambio en la portería pozalbense. Entra Eric Manel por Víctor González. Es el único jugador que quedó de la primera plantilla del año pasado
Dele el balonmano Pozo Blanco. Ahora va a jugar también en ataque el pivote José Martín Calero. Ahí precisamente para él iba esa bola, la que no llegó, el contraataque del equipo amarillo a la madera. A la madera, el lanzamiento de Pedro García. Primer error en contraataque de esta segunda mitad y ahora otra madera en este caso por parte de Javier Abas. Se le fue el balón. En el equipo visitante lo que hay es un cambio prácticamente constante de portería. No sé si es por repartir los minutos, porque no entiendo de que, bueno, no creo que tampoco los porteros hayan podido hacer mucho. Ahora hay 7 metros de defensa interior y va a haber 2 minutos exclusión para José Martín. Pues el segundo hombre excluido en el equipo Pozo Albense. La primera parte fue excluido en Enrique. Paró Eri, pero el rechace lo recuperó Eloy García y anotó el gol 19 para su equipo. Vemos ahí acción en repetida como Eric llegó a tocar ese balón, ese lanzamiento desde los 7 metros. El rechace le llegó de nuevo a Eloy, que no perdonó. Anotó el quinto en su cuenta particular. Ahora atacando en inferioridad el equipo pozolvense. De ahí que vean que no haya ningún hombre ahí en 6 metros. ¡Ojo, Fly! Ahora detuvo Tomás. No salió el Fly, esa jugada vistosa que hacen en los equipos cuando hay claridad en el marcador y buscan también el adorno. Ojo que parece que tiene algún problema José Martín en el hombro. No ha llegado nadie a cerrar ese ataque. Balón largo de Eric para que anote en contraataque Javi Abas. Y además le saca los 2 minutos a Pedro García. Vemos ahí la acción en repetida. Ese contraataque, como mete la mano Pedro García y se gana los 2 minutos. Segundo hombre excluido en este caso, en esta segunda mitad, el primero Pedro García. 30-19. Bueno, pues 11 arriba el equipo pozolvense. Ahora 10 porque ha sorprendido ahí con ese el lanzamiento, con ese rectificado Eloy García, haciendo el sexto gol en su cuenta particular. 30-20. Sigue en inferioridad del equipo pozolvense. Juega Paquito Quiroz al centro para Andrés Escribano. Lanzamiento de Escribano a la madera, 7 metros. Estaban defendiéndole dentro. Balón en 7 metros para el equipo pozolvense. Y vemos ahí al doctor Enrique, que fue también jugador del equipo pozolvense, atendiendo, tiene algún problema en el hombro, a José Martín Calero. ¡Atención, Escribano! El repertorio en el lanzamiento desde los 7 metros, no perdona, dentro. Noveno gol de Andrés Escribano, cuarto en el lanzamiento desde los 7 metros, 31º de equipo. 31-20. Quedan 10 minutos para que termine el partido. Y bueno, ya vimos en los primeros compases del choque donde atisbábamos que no había mucha capacidad de reacción del equipo visitante. Y ven ahí al tercer portero del espectáculo AA en el día de hoy, que también va a tener sus minutos, pues bueno, pues prácticamente 15 minutos. ¡Ojo! Vaya penetración de Andrés Escribano. Y gol, el décimo. 32-20, 12 arriba, máxima renta del equipo pozolvense. El pase de Luis Enrique Moreno al centro y prácticamente en 6 metros convierte a Andrés Escribano. Si no pasa nada en estos 8 minutos y medio que restan para que termine el partido, va a terminar como máximo artillero del mismo.
Balón ahora a la posición de pivote, a la madera, el lanzamiento de Antonio Ruiz, la contra del equipo pozoalbense, Javi Abas con la bola, Abas, 7 metros y 2 minutos. Efectivamente, exclusión de Manuel Sánchez. Y habrá lanzamiento en 7 metros. Atención que hay cambio en el lanzador. José Luis Cabrera dentro. Bueno, pues la verdad es que no había visto nunca lanzar 7 metros a José Luis Cabrera. 33-20. Con ese gol del pivote José Luis Cabrera. Luego a ver si podemos hablar con él y le preguntamos, porque yo la verdad es que no recuerdo haberlo visto tirar penalti. Bueno, ya dada la situación en la que está el partido, hay todo tipo de licencia. Ahora el lanzamiento desde la posición de pivote de Antonio Ruiz. Anota el segundo en su cuenta particular. 33-21. Ese joven pivote del equipo de Lora del Río, que defiende ahora en inferioridad. Ahí está atacando en superioridad el equipo pozalbense. ¡Qué balón de espalda! ¡Ay, qué pena! No entró esa bola, pero qué bonito fue el pase de espalda. Y ahora juega ya en ataque el balonmano Lauro. Resta final del partido. Partido que no está teniendo historia en esta segunda mitad, muy superior el equipo que dirige Pepe Eduardo Córdoba. Ahora tampoco le sale nada en ataque al cuadro de Lora. Y se ha podido lesionar ahí. Miguel Moreno ha pisado mal. No ha habido nada, pero sí, ha pisado mal el chaval y esperemos que no revista gravedad esa lesión. Y vemos ahí a Pepe Córdoba, que recordando sus tiempos cuando era segundo de Miguel Ángel Moriana, era segundo entrenador, fisio, delegado, lo hacía absolutamente todo. Bueno, pues aquí también, además de ser el primer entrenador. Bueno, pues esperemos que no sea nada. Hablábamos la pasada semana precisamente con Pepe Córdoba, que en el encuentro frente al balonmano Sevilla no hubo ningún damnificado en el tema de lesión. Bueno, por el momento aquí en este partido hay dos jugadoras que se han retirado con molestias, como han visto ahora. En este caso de creo que ha sido Miguel Moreno, y anteriormente vimos como el doctor Enrique estaba mirando el hombro a José Martín Calero, uno de los pivotes del equipo pozolense. El balón que ya está en juego. Ataca el balonmano Lauro. Balón otra vez al pivote. Paró. ¡Qué bueno! Ahí Eric Manuel, que había parado ya un lanzamiento desde los 7 metros. Y ahora el contraataque del equipo pozalbense no culminó en gol. 33-21. Están preparados ya. Bueno, parece que no es grave lo de Miguel Moreno. Está preparado para entrar en cancha Óscar López en el equipo pozalbense. Mientras ataca el balonmano Lauro, en el rostro, ha parado con el rostro el balón Eric Manel. Y a pesar de ello, bueno, la bola se la dan en posesión al equipo en visitante. Habrá lanzamiento en 7 metros. Digo, ha parado con el rostro. La verdad es que esta gente está hecha de otra pasta, ¿eh? Eso nos da cualquiera de los mortales y estamos 3 días en residencia. Atención, lanzamiento dentro, no perdona. Ahí Pedro García convierte en el lanzamiento desde los 7 metros. 33-22.
Juega Osquitar, balón al extremo. No llegó ahí el compañero a recepcionar esa bola. Con lo que juega en ataque el equipo de Lora del Río. El balonmano Lauro. Ahora parece que se ha echado el equipo a las espaldas. Es Pedro García en esta segunda mitad. Ha anotado 3 goles. Uno de ellos lanzamiento desde los 7 metros. La verdad es que ha bajado muchísimos enteros desde este segundo acto. El equipo sevillano, que ahora ha aprovechado en la posición de extremo, creo que ha sido Antonio López el que ha anotado el gol 23 para su equipo. 33-23, 10 arriba. El espectáculo doble a balonmano Pozo Blanco. Entramos ya en los últimos 5 minutos de partido. La segunda parte quizás se está haciendo un poquito larga. Cuando ahora hay gol de Francisco José García, que es el tercero. Uno de los centrales del equipo Pozo Albense. Anotó 2 en la primera parte. 34-23. Minuto 26 de juego de esta segunda mitad. Por lo que quedan 4 para que finalice el partido. Está atacando el balonmano Lauro. Juega Eloy García. La bola para Sánchez. El disparo de Manuel Sánchez a la madera. A la madera el disparo de Manuel el Sánchez. Atención que sube la bola ya. De nuevo el equipo pozoalbense. Se le ha ido arriba esta vez el lanzamiento a Jorge López. Se ha cambiado de extremo. No sé si llegaron a tocar en el brazo ejecutor. Bueno, lo cierto es que los árbitros le han dado la posesión de la bola al equipo sevillano. Lora del Río, una población que está muy cerquita de la frontera de la provincia de Córdoba. Unos kilómetros más allá de Palma del Río. El lanzamiento. Ha parado Eric Manel. Tercera bola que toca Eric Manel. Atención a la contra del equipo pozolvense. Estaba pisando Cristian Rubio. Otro de los de las jóvenes promesas del equipo pozolvense. Y bueno, y Pepe Córdoba, que en este partido le ha dado cancha a todos los jugadores convocados. A los 15 convocados para el partido de hoy. Ahí el balón para el equipo pozolvense. Eric que saca largo. Atención a Osquitar. Puede marcar dentro. Gol de Óscar López, que es el tercero en contraataque. De nuevo marca el equipo pozolvense. 35-23. Está jugando el balonmano Lauro. Entiendo que estará deseando ya que suene la bocina y termine el partido. Balón a la esquinita. Para el equipo sevillano. Sube la bola Eloy García. Balón otra vez al pivote. Y Eric que detiene. Bueno, pues la verdad es que ya está teniendo bastante acierto en estos minutos que le ha dado Pepe Córdoba y no quiere desaprovecharlos cuando hay de nuevo gol de Jorge López, que es el quinto. Los 5 los ha metido en esta segunda mitad. Ataca el equipo de Lora del Río. El balonmano Lauro mantiene la defensa 5-1 del equipo pozolvense. Otra vez balón al pivote, que es donde pueden hacer daño. 7 metros y va a haber 2 minutos. Efectivamente. Hay 2 minutos ahora en este caso para Francisco José García. Ya el lanzamiento. Pedro García. Que ha parado de nuevo Eric. Y el rechace otra vez. Bueno, se repite la historia. 2 penaltis que ha despejado Eric. Pero qué pena el rechace, le ha vuelto a caer al ejecutor de los 7 metros. En este caso, Pedro García.
y ese rechace lo ha aprovechado para convertir. 36-24. Últimos instantes del partido. Ya a pensar en la próxima jornada, domingo a la 1 de la tarde en Utrera, en lo que va a ser el último partido de esta primera vuelta de la liguilla de descenso, porque como les comentaba anteriormente, son 6 los equipos, pero no se enfrentan los que estuvieron en el mismo grupo en la fase regular. Es decir, no hay enfrentamiento entre Pozo Blanco y Melilla, con Maracena también. Atención al contraataque. Ha parado Eri. Paró Eri. Y la verdad es que, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolas ha tocado. Suena la bocina final del partido. Una segunda parte que no ha, solo ha tenido el color blanco del espectáculo AA, que ha dominado pues claramente al balonmano Lauro. Vamos con los números del partido. A Víctor González le anotamos 9 paradas. A Eric Manuel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De ellos, 2 lanzamientos desde los 7 metros. Y a Pedro Ceballos le anotamos 2. En el aspecto goleador, 3 goles. Le hemos anotado a Francisco José García. 3 también a Luis Enrique Moreno. Jorge López ha hecho 5 goles, 3 Paquito Quilló, José Luis Cabrera 5, uno de ellos lanzamiento de 7 metros, 2 Javier Abas, 3 uno de ellos de penalti, Óscar López, 1 Juan de Castro, otro Miguel Moreno, y el máximo artillero del equipo ha sido Andrés Escribano con 10 goles, de ellos 4 lanzamientos desde los 7 metros. Y en el equipo visitante, a los porteros Montaño y Tomás le hemos anotado 3 paradas. Y en el aspecto goleador, el máximo artillero ha sido Eloy García con 6 goles, uno de ellos en lanzamiento de 7 metros, 5 ha anotado Pedro García, 2 de ellos de penalti, 4 David Martín, 3 Javier Navarro, los mismos que Caro, uno de ellos de penalti, 2 Antonio Ruiz y un gol Antonio López. Punto final a este partido que ganó con comodidad el espectáculo AA al balonmano Lauro en la segunda jornada del grupo de descenso de esta primera andaluza de balonmano. Espectáculo AA, balonmano Pozo Blanco 36, balonmano Lauro 24. Vamos a ver qué nos comentan ahora los protagonistas. No, lo que ocurría ha pasado justo lo contrario, en los primeros compases justo lo contrario de lo que habíamos hablado en el vestuario. Hoy la clave estaba en no caer en su ritmo. Sabíamos que ellos iban a venir a buscar un ritmo de partido lento, a ataques muy largos, en definitiva a dormir el partido lo más que pudieran, y en los primeros minutos hemos caído en eso, nos hemos contagiado un poco de su juego. La verdad, han sido unos minutos bastante flojos, ¿no? Que luego, gracias a Dios, con el cambio defensivo y hemos, al subir un poco el ritmo, pues hemos conseguido a partir de ahí empezar a hacernos con primero, con, porque hemos llegado ahí incluso un par de goles por debajo, primero hacernos con el mando del marcador y luego ya ir rompiendo el partido poco a poco. 2-4 y pides tiempo muerto y le dices de todo, ¿no? Hombre, lo que hemos intentado, lo que hemos intentado es buscar es un poco ponerle las pilas y hacerles ver que lo que estábamos fallando, que no era otra cosa que simplemente el ritmo del partido, la poca paciencia en ataque y la verdad que a partir de ahí, pues poquito a poco se ha ido entrando en juego, hemos subido el nivel defensivo y, como siempre en estos casos y más en este tipo de partidos, a partir de la defensa se crece todo lo demás. Vuelve a ser más efectiva la 5-1 que la 6-0, ¿no? Sí, con este tipo de equipos que tienen una circulación de balón lenta y demás, pues debemos buscar el presionarles un poquito para forzarles a hacer cosas, ¿no? Y sobre todo para provocarles pérdidas. Entonces, a partir de ahí, pues sí. La primera parte que termina 4 arriba, algo más igualada. Bueno, y en el arranque de la segunda mitad ya el equipo visitante empieza a pasar factura, ¿no? Tampoco había mucho recambio. Había un par de jugadores que llevaban al equipo que ya evidentemente el cansancio les pesa, y a la contra que tu equipo ha sido letal. Sí.
Sí, es precisamente lo que pretendíamos desde el inicio del partido. En el momento que, insisto, hemos subido el ritmo defensivo, en el descanso lo hemos hablado, ha quedado bastante claro, se ha apretado en defensa, ellos han tenido muchas dificultades en encontrar lanzamientos, incluso cuando lo han encontrado nuestros porteros han estado acertados y a partir de ahí pues correr, ¿no? Porque ellos tenían muchos problemas en el repliegue. Buen partido también para darle minutos a los que han tenido menos durante la fase regular y que, bueno, pues igual se lo han merecido, igual que todos, ¿no? Sí, efectivamente, todo el equipo viene trabajando bien, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la portería, hoy el juvenil ha estado bastante brillante los minutos que ha gozado. Durante la temporada, pues lógicamente, a la vez tres porteros, el ser juvenil, además, pues estaba, digamos, un poquito en el escalafón, está en ese tercer lugar, pero vamos. Lo importante es eso, de que cuando salen, pues cumplen, ¿no? El juvenil Paco García también creo que aporta bastante, tanto en defensa como en ataque, ha hecho también un partido muy serio. En fin, que ha sido un partido también en este segundo tiempo, pues ya ha visto el resultado y tal, nos ha permitido rotar, que todos participen y todos han participado bajo mi punto de vista bien, ¿no? El otro día hablábamos que no nos habíamos traído ningún damnificado de Montequinto. Aquí, ¿qué pasa con José Martín? Sí, José Martín parece ser que tiene un problema con el hombro. Vamos a ver cómo va evolucionando estos días. Y luego, pues, Juan de también ha tenido un pequeño problema con su antigua lesión. Entonces, ahí hemos preferido ser conservadores y ya no ha jugado más a lo largo del choque. Y esperemos que no haya ninguna cosa más, ¿no? No, la verdad es que hemos empezado con un empanamiento total. Porque, vamos, es que ha sido eso. Y ya parece que es el segundo partido, que este grupo es más flojo y parece que nos confiamos un poquito y no terminamos de arrancar 100%. Y mira que esta semana hemos entrenado bien y todo y no terminamos de arrancar y pues hemos pasado un poquito de apuro, porque miedo no, porque tampoco éramos superiores ni se veía gran nivel, pero bueno, se ha resuelto la segunda parte y bien, ya está. El tiempo muerto que pide Pepe Córdoba en el minuto 7 os pone las pilas, amén de un cambio defensivo, de pasar 6-0 a 5-1, que creo que ha sido también importante. Sí, ha sido un acierto, se ha visto que ellos no circulaban bien el balón y lo hemos puesto un poco en apuro y me parece que es un parcial 6-0, me parece que ha sido, y ha resuelto bien la jugada, o sea, nos hemos puesto ya por encima. Una primera parte, bueno, termina 4 arriba, pero ya se atisbaba porque tampoco es que había mucha rotación en el equipo visitante. El 21 y el 19 llevaban un poco el peso del partido y 60 minutos a tope es poco menos que imposible. La segunda, casi un pase militar vuestro, ¿no? Sí, porque se veía que venían con poco y que no tenían un banquillo fuerte y físicamente tampoco son... No son jugadores rápidos ni nada, ellos han marcado el tiempo, el ritmo, la primera parte, que es lo que nos ha hecho a nosotros meternos en su juego, pero luego cuando hemos marcado nosotros el ritmo, pues no hemos ido de diferencia. Y en el plano tuyo personal, ¿cómo de contento? Hoy también ha habido muchos minutos para mucha gente, porque quizás era el partido para ellos, ¿no? Para que tuvieran quizás más minutos los que habitualmente tienen menos, ¿no? Sí, vimos que era un partido más fácil en cuanto al rival, porque venía de perder de 11 y de 7 contra Melilla, me parece, que fue un partido que fue fácil para Melilla, y era un partido para dar minutos y para rotar, y bien, todo lo que se mete en minutos ahora lo agradezco de descanso, porque aquí encima el miércoles tuvo un rozón con el tobillo y lo agradezco, pero vamos, que aún así yo pedía jugar un poquito menos, pero no ha podido ser, se ha lesionado José Martín, que esperemos que no sea nada. Por cierto, sí, algo del hombro, ¿no? Sí, ya venía renqueante con el hombro del año pasado ya y por lo visto ha vuelto a aparecer, esperemos que no sea nada. 5 goles, de ellos un penalti. ¿Es la primera vez que te veo tirar un penalti? Sí, la verdad, hace ya 3 años que no los tiro, porque los tiraba cuando el equipo estábamos en provincial, que aquel año que jugamos contra Baena aquí en casa, que también se llenó bastante el pabellón, y desde entonces no he vuelto a tirar un penalti. ¿Por qué? Porque tenemos a Andrés que lo resuelve fácil, que es especialista en ello, y ¿para qué quitárselo? Se lo he pedido, me lo ha dado, pues ya está, lo he metido.